Hola chicos, estamos en la segunda edición de Buscando Speedcubers en Lima y adivinen dónde estamos. Exactamente, estamos en Miraflores, en el Parque Kennedy. Vamos. Gente, vamos a explicar en qué consiste el reto. El reto del cubo de Rubik es armar una cara nada más y te damos 2 soles. Si armas todo el cubo te damos 5 soles y si haces un versus conmigo te ganas 10 soles. Vamos a buscar a personas que puedan hacer el reto de armar al menos una cara. Vamos a ver. Señor, ¿me puede ayudar con un reto? ¿No? Ya, dale, está bien. Hola, disculpa, ¿se animan a realizar un reto de cubo de Rubik y se ganan un premio? ¿Sí? Te explico cuál es la dinámica. La dinámica es que si armas una cara del cubo de Rubik, te ganas 2 soles. Si armas todo el cubo de Rubik, te ganas 5 soles. Y si haces un versus conmigo y me ganas, te ganas 10 soles. ¿Aceptas? Ya, dale. Ahorita te voy a dar el cubo desarmado y vas a tratar de armarlo en menos de un minuto. Ese es el único límite, nada más. Aquí está el cronómetro. A ver, ¿me avisas? Ya, dale. 1, 2 y 3. Ok, parece que domina. Te quedan 30 segundos. Gente, parece que ya lo va a terminar. Ha hecho un conmutador de tipo R. ¡Perfecto! ¡Bien! Ya, Martín se acaba de ganar 5 soles por cumplir el reto de armar todo el cubo. Es la primera persona a quien estamos grabando. ¿5 soles? Ay, perdón. Ha armado todo el cubo. Por favor, por favor. Suelte billete. Hacemos la entrega del premio, que Martín se ha ganado 5 soles por armar todo el cubo. Es la primera persona que hemos ofrecido el reto y se ha ganado 5 soles. Toma tu premiación. ¡Perfecto! Yo soy un speedcuber. Chicos, no me esperaba que Cristian a la primera hubiera realizado todo el reto del cubo de Rubik. Ha realizado todo el cubo de Rubik y él es un speedcuber profesional. Hola amigo, ¿cuál es tu nombre? Luis. ¿Luis? Ya, Luis, mucho gusto, me llamo Juan Carlos. He venido a retarte a armar al menos una cara del cubo de Rubik y te ganas 2 soles de premio en menos de un minuto. Y si armas todo el cubo, te ganas 5 soles. Y si haces un versus conmigo y me ganas, te ganas 10 soles. Ya. ¿Le entras? Ya, genial. El cronómetro tiene que estar en 0. Y vamos a comenzar en 3, 2, 1. Dale. Ok, de primeras, cuando alguien comienza a armar el cubo con los dedos, es que ya sabe al menos la base. Ok, él está ejecutando el método principiante. Vamos a ver cuánto se demora. Ahorita ya cumplió el primer reto, que es armar una cara del cubo de Rubik, así que ya se ganó sus 2 soles. Vamos, 30 segundos, Luis. A ver si es que puedes completar el cubo, te ganas 5 soles. Ajá. Te quedan 15 segundos, Luis. Vamos, Luis, tú puedes. Ok, vamos, vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Chicos, estuvo muy cerca porque ya creo que le faltaba 10 segundos más y lo completaba. Ahora complétalo. Gente, arma una cara. Se ha ganado 2 soles nuestro amigo Luis. Vamos a hacer la entrega del premio. ¿Cuánto promedias? Un minuto. Un minuto y medio. Un minuto. Gente. El promedio 1 minuto y medio y casi lo hace en 1 minuto, así que estuvo muy bueno. Vamos a hacer la entrega del premio, que son tus 2 soles. Muchas gracias, Liz. Buenazo. 1, 2, 3. Yo soy un speedcuber. Buenazo. Quedó. Chicos, estoy con Eduardo, va a realizar el reto del cubo de Rubik. Al menos vamos a ver si es que lo arma solamente una cara. Vamos a ver si arma todo el cubo, si hace el reto conmigo. ¿Tengo tiempo? Sí, tienes un tiempo límite de 1 minuto. ¿Un minuto? Sí. ¿Para solo una cara o para todo? Sí. Ya. Ya. 1, 2, 3.
¿Qué cara estás armando? La amarilla. Perfecto. A ver, vamos a ver el tiempo. Vas 15 segundos recién. Ok, ¿recién? Sí. Vas 26, 27, 28, 29, 30. Tienes 30 segundos para resolver al menos una cara. Vamos, vamos, que tú puedes. Es más, creo que ya está casi la blanca. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Oh, rayos! Mira, estuviste muy cerca de realizar la cara blanca. Yeah. Si te das cuenta, pudiste haber hecho esto. Y estabas muy cerca. Chicos, Eduardo no lo ha podido resolver. Pero igual se agradece la intención. Muchas gracias, Eduardo. Buenazo, igual a ti. Muéstrame cómo se hace. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ya dale. 1, 2, 3. Gente, ya está. Tiempo, bueno. Hemos certificado que sí se puede armar el cubo en 10 segundos, así que muy buena voz, Eduardo. Bacanazo. Suerte. Chicos, estoy con Omar, va a realizar el reto del cubo de Rubik. La dinámica consiste en esto: si armas una cara del cubo de Rubik, te ganas 2 soles. Si armas todo el cubo, te ganas 5 soles. Y si haces un versus conmigo, te ganas 100 soles. ¿Le entras? Claro. Ya, vamos, Omar. Aquí el límite es de 1 minuto, nada más, así que vamos. Gente de la barra, por favor. Muy bien. Vamos a contar. 1, 2, 3. Ok, vemos de que Omar está que lo arma con el método principiante. Él dice que promedia 30 segundos, pero me parece que promedia 10 segundos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Oh. Pensábamos de que iba a romper el tiempo, pero ha roto el cubo. Sí, ha armado una cara, eso es cierto. Así que Omar se gana 2 soles. Vamos a hacer la premiación del reto. Omar ha cumplido el reto de armar una cara en menos de 1 minuto y vamos a hacer la premiación. Muchas gracias, Omar, por participar. Gracias. Muchas gracias. Soy Speed Cuber. La barrita. La barrita. Keder, ¿qué tal? Te vamos a hacer un reto de armar solamente una cara del cubo de Rubik, te ganas 2 soles. Si armas todo el cubo, te ganas 5 soles. Y si haces el reto que es un versus conmigo y me ganas, te ganas 10 soles. Wow. Ya, te ganas 100 soles. Explique unos soles ya. Cronómetro, por favor. 1, 2 y 3. Dale. Vamos, la barrita, por favor, de Keder. La fanaticada. Te quedan 30 segundos, si ¿sí la haces? No la hago. Regale una cara, no me creo. No la hago. No, volé. Vamos, Keder, tú puedes. ¿Cuánto te falta? Te faltan 18 segundos. No la hago. ¿Qué cara estás haciendo? ¿La blanca? La verde. La verde. Te quedan 2 piezas, te quedan 10 segundos. Vamos, tú puedes. 5, 4, 3, 2, 1. Faltó una nomás. Gente, le faltó una pieza nada más.
¿Pero lo completas o no lo completas? No, sí lo completo. Gente, no puedo cumplir el reto de armar una cara. Nuestro amigo Keder, muchas gracias por participar, bro. Mucho gusto igual. Hola, ¿te animas a realizar un reto? Gente, estoy con Fran. Va a tratar de realizar el reto de cubo de Rubik. Le voy a explicar cuál es la dinámica. Si él arma una cara del cubo de Rubik, se gana 2 soles. Si arma todo el cubo de Rubik, todo completo, se gana 5 soles. Y si hace un versus conmigo y me gana, se gana 100 soles. Tienes un minuto para resolverlo. Tiempo, por favor. Ahí está contando el tiempo. Tres, dos, uno, vale. Ok, nuestro amigo ha tratado de resolver el reto, pero no lo ha cumplido. Igualmente, es un gusto que lo haya intentado. Muy pocas personas que lo intentan. Muchas gracias. Hola chicos, llegamos al final del video. Muchas gracias a todos por participar en el reto. Hemos encontrado más speedcubers que el video anterior, estamos súper sorprendidos. Estén atentos, en la próxima edición vamos a publicar pistas de dónde vamos a estar la próxima vez. Así que nos vemos hasta la próxima.